Colegio Campestre La Colina. Colegio Colombo Británico. Colegio Compañía de María la Enseñanza. Colegio Cumbres Femenino. Colegio Cumbres Masculino. Colegio de Bachillerato Colegiatura Colombiana. Colegio Gimnasio Los Pinares. Colegio José María Berrío. Colegio La Salle de Envigado. Colegio Marymount. Colegio Montessori. Colegio Salesiano El Sufragio. Colegio San Ignacio de Loyola. Colegio San José de Las Vegas. Colegio San Luis Gonzaga de Manizales. Colegio Santa María de la Paz. Institución Educativa Comercial de Envigado. Institución Educativa Dinamarca. Institución Educativa Federico Sanao. Institución Educativa Fran Luis Hernández Betancourt. Institución Educativa La Presentación de Campo Amor. Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle. Instituto Salesiano Pedro Gusto Berrío. Bienvenidos a las séptimas Olimpiadas de Filosofía que organiza el Colegio San Ignacio de Loyola. Alerta, interrumpimos esta emisión para informar que hacia las 2 de la tarde se registró una incursión de las FARC en el casco urbano del municipio de Tame, Arauca. Los insurgentes atacaron con cilindros bomba la inspección de policía, dejando un saldo de 3 policías heridos y un muerto. Entramos en el lugar de los hechos donde hasta esta mañana se encontró la única inspección de policía. Al parecer, los guerrilleros de las FARC entraron por el occidente y a plena luz del día atacaron con granadas y cilindros de gas. La policía, en una forma valiente, intentó combatir este hecho por más de 3 horas. Quisiera resaltar aquí, en este momento, la presencia del Instituto Francisco Luis Hernández, que antes era de ciegos y sordomudos. Para mí, su presencia es una enorme interpelación a esta sociedad y al corazón de cada uno de nosotros. De la apertura que necesita esta sociedad para que todos incluyamos a todos, que nadie por ninguna razón se quede por fuera de los beneficios de pertenecer a esta sociedad. La Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades se une a esta iniciativa, se une a la Compañía de Jesús, que sigue siendo la vanguardia intelectual de la Iglesia Católica, la Universidad Javeriana, el Colegio San Ignacio, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Fe y Culturas. Sigue siendo ese un foco evangelizador, porque sigue siendo un foco que invita a pensar, a reflexionar, a hacer ese diálogo permanente entre la fe y la razón. Entonces, la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la UPB, en concreto la Facultad de Filosofía, se unen a esta iniciativa, buscan contribuir en la medida de nuestras posibilidades y capacidades a esta iniciativa de reflexión y les agradecemos. Así hay quien se cree amo de los demás, cuando en realidad no deja de ser más esclavo que ellos. Rousseau, Juan Jacob Rousseau, es del contrato social. Desde que nacemos estamos determinados por nuestro contexto, nuestro lenguaje, nuestras creencias religiosas, nuestra postura sobre lo que es bueno y malo, lo que se ve bien y no, lo que es culturalmente aceptado y lo que será rechazado. Para satisfacer diversidades individuales. Hablando, por ejemplo, de la compra de votos. Entonces, ¿de qué manera podría el pueblo colombiano educarse para que respete su libertad y haga respetar su libertad política y la haga respetar? Ok. Principalmente, la libertad política es vulnerar en el país que vivimos, no porque sea despojada de las personas, pues de los habitantes del país, sino más que todo porque es tergiversada. O sea, las personas son implantadas con pensamientos de terceros. La historia nos enseña a ver el pasado como ejemplo para las acciones del futuro, y podemos ver que nunca ha existido la libertad total. Fuimos oprimidos por la libre expresión de nuestros pensamientos. La política también tiene una historia de creencias y sometimientos
que evolucionaron surgiendo, siguiendo una ideología. Es que las personas seamos capaces de, que nos atrevamos a eliminar el miedo, el fanatismo y los prejuicios que permanentemente... ¿Qué relación existe entre la libertad individual y la libertad política? Abro comillas. No hay ningún hombre absolutamente libre, es esclavo de la riqueza o de la fortuna o de las leyes, o bien del pueblo le impidió obrar con arreglo a su exclusiva voluntad. Cierro comillas, Euripides. Para iniciar mi exposición, creo conveniente clarificar los conceptos a través de las acciones supuestamente libres se vuelven hacia nosotros y nos convierten en sus esclavos. Abro comillas. El hombre ha nacido libre, pero por todas partes está encadenado. Los límites del lenguaje son los límites de la mente humana. No se puede pensar nada por fuera del lenguaje, ¿cierto? Y los límites del lenguaje también son los límites del mundo. En este punto nosotros vemos cómo es primordial referir el lenguaje a un sujeto. Pero entonces, nosotros vemos que además ese lenguaje no es solo la herramienta con la cual yo construyo un mundo, no es solo esa herramienta articuladora de una realidad, sino que también es ella la que nos recibe. Es, por decirlo de alguna manera, esa madre en la cual nosotros vamos desarrollando una cultura, una vida, es ese centro cálido del universo en el cual nosotros podemos ir construyendo. Es decir, ya vemos ahora cómo el lenguaje es movido por ese mismo motor que él se encarga de mover. Es decir, cómo hay una relación completamente recíproca entre el sujeto hablante y entre ese lenguaje. Cuando la filosofía se adentra en el día a día, en lo cotidiano, que es en ese punto en donde yo articulo mi lenguaje, donde se hace automático, donde se hace inconsciente, donde sencillamente se deja llevar como una corriente, cuando la filosofía entra a atajar sigilosamente todos esos puntos del día a día, es ahí cuando yo puedo enfrentarme a los obstáculos que me da el lenguaje. Es decir, ese enfrentamiento desde la filosofía ha de ser un enfrentamiento consciente, es decir, consciente de que es el deber de la filosofía generar contradicción, generar una forma distinta de ver el mundo. Gracias. El lenguaje es una evolución diaria, una cultura diaria, y no es el simple hecho del lenguaje oral, no. El lenguaje táctil también es una forma de expresar, el lenguaje visual y las diferentes manifestaciones. Y no era obstáculo, o tal vez sí, ahí podría presentarse una dualidad entre obstáculo y solución, pero más solución que obstáculo. Porque qué más humano que el lenguaje. Me la gustan mucho, güey. Así yo. José Mierno es chistoso. Las perspectivas del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, solo nos queda decir muchas gracias al Colegio San Ignacio, muchas gracias a las instituciones educativas, tanto públicas y privadas, que participaron en estas Olimpiadas. Como ganador de esta versión de las Olimpiadas de Filosofía Medellín 2009, Sebastián Moreno Kimbay del gimnasio. Eso no es justo. Yo pensé que de pronto iba a ganar el primero. O mitad, pero no estoy.